Hoy martes en Almateur vamos a estar compartiendo la historia de dos protagonistas del deporte quienes tienen que ingeniárselas para llevar adelante sus pasiones junto a otras actividades. Por un lado, la mayor proyección entre los chicos de escuela primaria como Joaquín Naranjo. Y por otro, Luciana Agudo, la multifacética jugadora de hockey, ya sea de césped o sobre patines. Con apenas 11 años, Joaquín Naranjo ya es una de las grandes promesas que tiene el deporte sanjuanino. Subido a su karting, lo demuestra a nivel nacional. En Almateur nos cuenta parte de su rica historia de vida. ¿Dónde nace, Joaquín, esta pasión por el karting? Bueno, esto fue muy chiquito. Empezamos mi papá viendo carreras de auto, fuimos al Sonda, fuimos a ver Super TC 2000, Top Race. Luego tuvimos un karting grande de mis hermanos, estuvimos en el fondo. Y después lo arreglamos un poco, fuimos a una casa de rublemanes. Y en uno de esos días que fuimos, había un chico que estaba hablando de karting y todo. Y le preguntamos, le dijimos que teníamos un karting, que estábamos interesados. Y bueno, nos invitó. Y la primera carrera que corrí, quedé segundo. Y luego ya nos fuimos afuera. Después fuimos a La Rioja, compramos un karting nuevo, un Tony Kart. Después nos invitaron a una carrera de Catamarca. Quedamos primero ahí. Y después nos fuimos a Córdoba. Y después a Buenos Aires, que es donde estamos corriendo ahora. ¿A qué edad te subiste por primera vez? Me subí a los 4 años. Empezamos en un lote que hay por cerca de mi barrio. Mi papá me empujaba en un cuatriciclo. Lo primero que me enseñó fue el freno. Y luego fue con años de experiencia que fui aprendiendo y bueno, pude llegar a un nivel muy alto. Me imagino que debe ser difícil olvidar la primera carrera, el primer trofeo. Sí, eso fue. Hoy en día para mí es lo mejor. Como mejor que un primer puesto fuera de país. Es algo muy, muy lindo tener un trofeo cuando es la primera carrera. La primera carrera fue acá en San Juan, en el Kartódromo Estonel en Santa Lucía. Es una medalla en realidad. Ese trofeo fue en Catamarca, ahí fue cuando quedamos primero. También quedamos campeón acá en San Juan, después en 2016 en Córdoba y ahora esperamos lo mejor en Buenos Aires. ¿Qué esperás de acá al futuro pensando en tu carrera deportiva? Sí, lo que espero es sentarme en un fórmula. Ya nos han invitado para hacer algunas pruebas ya en un par de años más adelante. Ahora tengo 11, a los 14 ya me pueden estar subiendo en fórmula. Fórmula Renault Plus. Ahora para el papá, ¿cómo es acompañar a Joaquín? Sí, es bastante sacrificado en lo familiar porque tenemos que estar viajando mucho, atender un poco la actividad de Joaquín desde los días jueves o viernes, pero sí, es emocionante. Así que en eso nos preparamos mucho en la previa porque él tiene que también acomodar sus cosas en la escuela, yo en la parte laboral. Así que bueno, sí, la verdad que lo disfrutamos mucho y más cuando él tiene buenos resultados. Entonces es una invitación a seguir apostando a esto. ¿Cómo vive la familia a la distancia del tema de las carreras? Y nos manejamos mucho con información por internet. Mando de dónde se puede ver, por seguirlo por stream, que lo puede ver la familia por YouTube o seguir alguna de las páginas especializadas de internet. Así que bueno, la mamá es su fanática acá, que lo sigue, lo alienta y lo grita desde la casa. Y ya la última para Joaquín, la escuela, el karting, los motores, me imagino que todo junto. Sí, en la escuela hay que pedir permiso, después traigo el certificado de falta, pero como puedo lo hago y por suerte me va bien.
Hoy en Un Día Amateur, nuestra protagonista es Luciana Agudo, todo un ejemplo dentro del deporte, quien ha vestido la camiseta albiceleste en hockey sobre patines y es campeona del mundo, y también la celeste y blanca de la selección argentina de hockey pista, por lo que es un caso realmente extraordinario dentro del mundo del deporte. Ella nos cuenta cómo es Un Día Amateur. Bueno, Luciana Agudo, contanos cómo es un día en tu vida. Bueno, me levanto, desayuno casi siempre café con leche con galletas y dulce. Bueno, después voy a la facultad, siempre en las mañanas o en las siestas. Muchas veces paso de largo y tengo que almorzar ahí en la facultad. Y ya después me voy a entrenar en las noches. ¿Cómo haces para sobrellevar los entrenamientos de césped y patín cuando tenés actividades pesadas, digamos, en las dos disciplinas? Muchas veces no me coinciden los días de entrenamiento. Los lunes y martes en las noches entreno patín, los miércoles en la noche césped, los viernes al mediodía tengo césped, los jueves juego patín y los fines de semana césped, así que no se superponen mucho. Hay veces que tengo entrenamiento con la selección de patín y falto a césped porque no puedo entrenar. Y a la hora de armar los bolsos para los diferentes viajes, ¿qué no puede faltar? Siempre quedamos de acuerdo en quién lleva el parlante y bueno, a veces me toca a mí. Y siempre tengo que llevar comida tipo de herboristería, como almohaditas, almendras, pasas, que nunca faltan. ¿Y qué música se escucha antes de jugar un partido y cuando están viajando? Y siempre escuchamos cumbia, mucha música de fiesta, cachengue. Y bueno, ya cuando estoy sola escucho de todo, rock nacional, internacional, pero también mucho cachengue. Hasta aquí Amateur de hoy martes. Mañana a la misma hora en esta pantalla seguimos compartiendo todas las miradas del mundo del deporte. Muchas gracias.